¡Felicidades! ¿Y tú por qué no cantas? Gracias. Déjalo. Si es una guafiesta. Da mala suerte. Venga ya. Qué gilipollas. No lo ves, si es que es tonto. Relax. Ya veréis. Qué bueno. Si es que estáis todos como cabras, ¿eh? Bueno, ¿comemos o qué? Venga. Sí, pasad el tema. Ya veréis. ¿Quieres dejar de decir eso? Tu cumpleaños fue ayer, no hoy. ¿Alguien quiere tarta? Yo. Déjamela ahí, ahora la cojo. Ok, ¿alguien más? Sí, yo. Eso, come. ¿Pero a ti qué te pasa? ¿A este tío quién le ha dicho que venga? Lo peor es que te cree que es verdad. ¿Yo? No, él, que se cree sus propias gilipolleces. Bueno, vamos a dejarlo. Sí, claro. Eso, come. ¿Cuántos años cumples, María? De verdad que no sé qué haces aquí. ¿Sabéis por qué no se debe celebrar tu cumpleaños otro día que no es de tu cumpleaños? ¿Qué? Venga ya. ¿Lo sabéis o no? No. Pero seguro que tú nos instruyes. Pues tío, tú siempre tienes que acaparar toda la atención. Tiene que ver con el día que es hoy. ¿Y qué día es hoy? ¿Por qué le hacéis caso? Oh, 14 de abril. ¿Y? ¡Qué buen cumpleaños! Bueno, María, no le hagas caso ya. Déjalo, ya está, ¿no? Déjalo. ¿Sabéis por qué no debemos celebrar el cumpleaños otro día que no sea de nuestro cumpleaños? Porque se molestan los espíritus, las energías. Bueno. Vale ya, tío. Nos hemos venido un martes santo aquí para pasar de todos esos rollos. Y viene tú. Venimos un martes porque estamos todos en paro. Yo no. ¿Y qué? ¿A qué viene tanta tontería? De verdad que no puedo con este. ¿Por qué lo has traído? Vale. ¿Quién quiere una cerveza? Yo quiero cerveza. Venga, yo también. Vale, yo también. Venga. María, no le hagas más caso. No, ¿para qué? Venga, vamos. María, va por ti, un brindis. ¡Feliz cumpleaños! ¡Y que cumpla mucho más! ¡Venga, que lo veamos todos! ¡Que así sea! ¡Pronto! ¡María! Sí. Toma, ahora tú. Gracias. No, para tu primero, Luis. Uno. Echa uno. Luna, vale, dos. Pero es que él la está viendo. No importa. Luna, dos. Dos. Venga, las dos partes. Ahora empieza tú. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. ¡Sota! Ay, yo no puedo más, tío. Pero... Tío, pero... Déjalo, si... ¿Dónde está María? Sí, claro, yo lo sé. ¡Ahora! ¿Puedo? Claro. Oye. Perdona, Feliz cumpleaños. ¿Me acompañas? Pero no os vayáis. Si quieres me voy yo. No seas egocéntrico, que no todo gira en torno a ti. Oye, ¿dónde han ido? Yo qué sé. A mear, supongo. ¡Hala, qué fino, hijo! Venga, hombre. ¿Ha pasado su posadera y evacuó su orina? ¿Te acuerdas? Imbécil. Bueno, tampoco os paséis con él, ¿vale? Que está pasando un mal... Está pasando por un mal rato. Todos tenemos malos momentos. Cuatro, cinco... Sí. Vale, perdón. Seis, Luna. Seis. Siete. Ocho. Nueve. 10, Sota. Sota. Caballo. Rey. 1. Luis, ¿algo para la posteridad? Niña, no me grabes. Venga, mándale un mensajito a tus nietos o a tus hijos. Pues si alguna vez existís, esto que estáis viendo aquí es un grupo de fracasados que no tiene otra cosa que hacer un martes por la tarde que estar aquí bebiendo cerveza. No nos cogéis de ejemplo. Di que sí, positividad. Pero que sepáis que yo no soy un vegetariano, ¿eh? Y que a mí sí que podéis seguir mis consejos. Y aquí está Manuel pensando en su amor. Apaga eso. Manuel, ¿puede ser un buen momento para pedir perdón? Apaga eso, Luna. ¿Seguro que no quieres decir nada? Para ya, coño. Luna.
Te lo has buscado. Bueno, yo no metí la pata. María. María, ¿dónde estás? María, me estás asustando. María, me voy. Ya sabes dónde estamos. Chicos. Manuel. Luis, Luna. Manuel. Chicos. De agosto de 1933. ¿Suena esa fecha? El 4 de agosto de 1933 se aprobó en la Segunda República la Ley de Vagos y Maleantes. ¿Sí? En la Segunda República. Las apariencias engañan, ¿no? En contra de esos maleantes, putas, dependientes, manchas sobre la blanca e impoluta España. ¿Pero qué estás diciendo, loco de mierda? Suéltanos, suéltanos. Te recuerdo que cuando uno habla, los demás escuchan, ¿vale? Sigo. No tenemos vergüenza de abrazar nuestra bandera, de amarla, de quererla. Pero queremos una España fiel. Pero si hay algo que nos caracteriza es que somos benevolentes, justos, en definitiva hijos de Dios. Y por ello, aunque no os lo merecéis, voy a daros una oportunidad. Suéltales. ¡Os lo dije! ¡Quédate ya! ¡Cuánto se provega! ¿Y tú quién eres? Va a ser divertido, va a ser como un juego. Yo empezaré a contar hasta 10 mientras vosotros corréis. Una vez que llegue el 10, os dispararé. Y os mataré. E iré primero por los hombres. ¿Qué te has creído, pe? Un paso más y no habrá otra oportunidad, ni para ti, Luis, ni para Federico. ¡Vamos! ¡Uno!